tal amigos? Bienvenidos a este rico jueves nubladito que está hoy, amaneció. Hoy tenemos esta mesa de ciencia y tecnología aquí en Cancún Channel, donde les vamos a dar a conocer una mente brillante, una de las alumnas de la Universidad Politécnica de Cancún, quien ganó el pase a la nacional para participar en, ¿qué creen?, en la Expociencia en Monterrey. Y aquí está conmigo una de las la ganadora que pasó a este pase después de muchos esfuerzos, de muchas quemadas de pestañas, como se le llama. Aquí está Reina del Pilar Solís. ¿Qué tal, Reina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ella es alumna del cuarto cuatrimestre. ¿De la carrera? Ingeniería en Biotecnología. En Biotecnología. Y aquí está su asesor también, el profesor Julio Armando Alcuche Pérez, él es asesor del proyecto, y químico industrial. Químico industrial de profesión, maestro de ciencias. Maestro de ciencias, quien le está asesorando en este proyecto. Y antes de entrar en materia, Reina, preparamos una cápsula para ver qué es la Expociencia. ¿Con cuántos proyectos participaste a nivel nacional? A nivel nacional van a participar. ¿Cuántos van a 500 a 600 proyectos. 500 a 600 proyectos. ¿Y tú eres la primera que gana este pase para la nacional de Quintana Roo? ¿O habrá más proyectos, profesor? Sí, hay fueron dos acreditaciones. Dos. Ayer hablé con los organizadores y 10 ya confirmaron su asistencia a la nacional. Uno de ellos es el de Reina. ¿Es el de qué? El de Reina. Reina. ¿Y el otro de qué universidades, podemos decirlo? Son varias. Son del centro del estado, de Carrillo Puerto, son de Chetumal. Son varios proyectos. ¿Es la primera que participa por la Por Cancún. Perfecto. Sí. De todo el estado, solo ella quedó certificada del municipio de Cancún. Del municipio de Benito Juárez. Benito Juárez. Ok, pues vamos a ver precisamente esta cápsula que hemos preparado, que le llamamos la línea del tiempo, para conocer también quién es Reina. Adelante. La Expociencia es un programa de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, reconocido por el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico, que se realiza con el fin de promover la participación de niños y jóvenes a través de proyectos científicos y técnicos de investigación, innovación y divulgación, permitiendo también la participación de instituciones y empresas dedicadas a la educación, así como divulgadores y profesores. Es un orgullo que la alumna Reina del Pilar Solís Rosales de la Universidad Politécnica de Quintana Roo represente al estado en las Expociencias Nacionales 2019, siendo el primer año que se obtiene dicha participación a nivel nacional, evento que se realizará en Monterrey, Nuevo León, del 26 al 29 de noviembre del presente año. Reina del Pilar del cuarto cuatrimestre del Programa Educativo de Ingeniería en Biotecnología, junto con su asesor, viajarán para participar con el proyecto titulado Extracción de quitosano del exoesqueleto de cucarachas y camarón. Es importante mencionar la trascendencia que tiene en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes la participación en este tipo de eventos, en el que se potencian las habilidades científicas y tecnológicas en los estudiantes, además de motivarlos al emprendimiento y la innovación, habilidades muy valoradas en los profesionistas de las nuevas generaciones. Pues amigos, ya vimos esta cápsula donde está Reina trabajando con su bata en el laboratorio. Reina, que nos expliques en qué consiste este proyecto del quitosano, de la cucaracha y del camarón. Estén muy atentos, amigos y amigas, que es muy importante lo que nos van a explicar, y la petición especial que nos vienen a hacer a través de Cancún Channel a los empresarios, a laboratoristas, a las empresas de laboratorio y a la ciudadanía, que pueda aportar su granito de arena para que Reina y el profesor se puedan ir a Monterrey a la Expociencia. Platícanos, ¿cómo te sientes de haber obtenido este pase? Emocionada, estresada, muchas emociones. Sí. Explícanos, ¿cómo desarrollaste el proyecto del quitosano? ¿En qué consiste y tiene un fin para cuidar el medio ambiente? Para producir una especie de bioplástico que puede sustituir al sí, plástico que se utiliza y que, bueno, que ya en las tiendas ya desapareció, ¿verdad? Sí. Que nos explique cómo lo estás desarrollando, en qué proceso vas. Bueno, pues ahorita ya obtuvimos la extracción del quitosano, de la cáscara de camarón y de la cucaracha.
Este se está elaborando para hacer un bioplástico, papel y productos derivados de este para la sustitución del plástico convencional derivado del petróleo. Muy bien, eres una chica que le gusta cuidar el medio ambiente, platicábamos hace rato. Sí, ya los dos proyectos que me ha asesorado el profesor Alpuche se tratan del medio ambiente, uno para la disminución de dióxido de carbono con un gas convencional y este que sería para realizar el bioplástico. Ajá. Para poder disminuir igual el consumo de Bueno, ya sería ya un plástico biodegradable, sí. ¿No? Profesor, que nos platique, ¿cuánto tiempo podría llevar este procedimiento? ¿Qué se requiere? ¿Cuántas? Le platicaba hace rato a Reina, ¿cuántos kilos o toneladas o dimensión de cucarachas y camarón y cáscara de camarón se requiere para hacer una hoja? Miren, es sencillito. La pesca comercial del camarón es de millones de toneladas. Nosotros estamos obteniendo, en los experimentos que ha hecho Reina, estamos obteniendo el 30% de esa basura que se desecha, lo convertimos en quitosan. 30%. Si estamos hablando de millones de toneladas de captura, nada más échenlo. Sí. Entonces podemos abastecer incluso a la Coca-Cola, para que ellos cambien ese plástico que tienen, que se degrada en 100 años, para utilizarlo en sus botellas. Y estamos haciendo las pruebas, pero la bibliografía nos ha dicho que puede tardar 6 meses a un año en degradarse. Pero con la implementación del quitosano podemos acortar aún más ese proceso de la biodegradación. Sí, es muy importante. Y ahora, ¿cómo se puede hacer la recolección de las cucarachas? Y del camarón me llamaba la atención, solo es la cáscara. La sí, cáscara, la cáscara. O sea, que van a una marisquería y están comiendo su camaroncito, lo juntas, así como coleccionamos las tapitas. Es correcto. ¿No? Ahora vamos a coleccionar la cáscara de camarón. Y cuando usted vea una cucaracha en su casa, mátela y diga, va a ser para el proyecto de Reina. Lo vamos a guardar en una bolsita y la contactamos y se la damos para su proyecto, que está muy interesante. Entonces, platícanos, ya hiciste este procedimiento, ¿cuánto tiempo te llevas después de recolectar? Que nos explicaras brevemente cómo es el proceso. ¿Ya tienes el quitosano? El quitosano, ¿qué es? Una molécula, me decías, ¿en qué consiste? Consiste en... es un polímero, el cual se utiliza para realizar plásticos, entre otras cosas. Se utiliza en el área de farmacéutica, agricultura, se puede utilizar para bioremediadores y es infinita el área en donde podemos utilizarlo. ¿Y cómo se ingeniaron para aterrizar este proyecto, que es muy interesante ahorita que ya estamos en Benito Juárez y en todo el estado, pues eliminando los plásticos, y podría ir casi a la par, podría ser como pues una solución para la eliminación y prohibición de los plásticos? Es correcto. Yo tengo casi ya 10 años de estar dando clases en la Universidad Politécnica de Quintana Roo, y ahí tenemos una asignatura que se llama Biotecnología Marina. Una de las prácticas que implementamos precisamente es la extracción de la quitina, que es la cáscara de camarón. Entonces, ahorita va a explicar Reina el proceso, pero de la cáscara de camarón obtenemos la quitina y le damos un proceso especial para convertir esa quitina en quitosano. Todas las generaciones que han salido hemos hecho esta práctica. El dato curioso que con ella y con algunos alumnos, compañeros de ella, me señalaron, profe, la cucaracha en una región, la cáscara de camarón o el camarón en algunas regiones, se le conoce como cucaracha de mar. Es correcto, se le conoce así, es la cucaracha de mar. Y podemos extraer esa quitina de la cucaracha terrestre, pues vamos a hacerlo. Y es por eso que estamos acá. Y es que así aterrizaron también, y con eso podía ayudar para exterminar las cucarachas, que son muy molestas. Sí. Exactamente. Sí. Tiene una función. Sí. Doble, ¿no? Así doble. Es una plaga, eliminamos la plaga y ocupamos... Vamos. Para cuidar el medio ambiente. Oye, es que bien. Sí, pensamos en muchísimas cosas. Ver una solución de un desecho, un producto, y del desecho del producto, otro producto, y se reutiliza. Y una utilidad. Todo.
Sí. Para hacer el bioplástico. Sí, a partir de ese bioplástico, los residuos que tenemos se pueden convertir en calcio, proteína, minerales y se pueden utilizar en distintos, en distintas cosas. O sea, tiene mucha aplicación, profesor. Muchísima aplicación. Podemos utilizarlo en medicina, podemos utilizar para hacer cosméticos, lo podemos utilizar para hacer bioplástico. Tiene muchas, muchas aplicaciones. ¿Vas a participar con tu proyecto en Monterrey? Sí. ¿Cuántos van a participar más o menos, me comentabas? De 500 a 600 en general. O sea, de todo el país. Sí, de todo el país. De todas las universidades. Sí. ¿Son también privadas y públicas? Sí, tanto primaria, secundaria, en prepa y universidad. Pero tú vas en una categoría, sí, de medio ambiente. Medio ambiente y en superior. Y en superior, ¿no? Sí. ¿Estás nerviosa? Sí, un poco. ¿Cómo se deben de preparar, profesor, para salirse, para salir y participar en Monterrey? Sí, es un esfuerzo muy arduo porque ella tiene experiencia ya de enfrentarse a jueces que te preguntan precisamente como usted nos acaba de comentar, ¿cómo hacemos para tener todas las cucarachas? Y ella ha dado muy buenas respuestas, ella ha enfrentado esas cuestiones, esos cuestionamientos que le hacen el jurado, y pues ha salido avante. Es muchas horas de estudio, muchas horas de repaso, muchas horas de experimentación, mucho tiempo. Estamos hablando de que el bioplástico se puede degradar en 6 meses, entonces mi experimento no lo puedo hacer en una semana, sino que tengo que ponerlo a biodegradar e ir monitoreándolo hasta que ya se termine la biodegradación. Y esto, el tiempo mínimo son 6 meses. Entonces, ¿y cómo le vas a ir para irte? Porque ya la expoferia es en 2 semanas. En 2 semanas. Sí. ¿Ya avanzaste? ¿Ya te preparaste ya para eso? Ya se extrajo el quitosano, ya estamos haciendo pruebas con papel, bioplástico, se están sacando proteína, calcio y minerales. Todo el producto que durante el fin del concurso estatal, a partir de eso tomamos el mes para ir a la nacional y durante ese mes elaboramos todo eso. Bueno, Reina vino en nuestra primera mesa de ciencia y tecnología, nos acompañó con un proyecto, sí, con otra amiga, y ya tienes 3 proyectos con este en marcha. No, dos. Dos. Dos proyectos. El otro era de gas. Sí, es el gas oxidrógeno, disminución del dióxido de carbono para sustituir el gas LP. LP. Le preguntaba si podían utilizar para generar energía, con la basura, me dice que no. Todavía no. Aún todavía no han hecho ese proyecto. Es eso. Porque está pensando el Ayuntamiento de Benito Juárez realizar una empresa que genere energía con la basura. Sí, ya nos llegó la convocatoria, es el uso de los plásticos, de la basura, para generar energía. Nosotros trabajamos más con enzimas, procesos enzimáticos, okay, y todavía no hemos avanzado en eso. Sí. Muy bien, entonces tu proyecto, ya se van, y sin embargo, aún todavía no tienen boleto de avión, no tienen dónde hospedarse, no tienen para viáticos. Y bueno, estamos haciendo un llamado, Reina, tú así, imagínate que te vas a enfrentar a los jueces y que te están así, a ver niña, esto, para que nuestro auditorio sensibilice y participe, para que vean que también hay cosas buenas en Cancún, como todos los alumnos que han venido a nuestra mesa de ciencia y tecnología, que son chicos dedicados al estudio y son una motivación para los demás jóvenes y que vean que sí se puede, que sí se puede. Entonces, ¿cuál es la petición, Reina? Aquí, ¿en qué cámara tenemos a Reina? Petición para, disculpen, muchas gracias por el espacio. Me gustaría pedir un apoyo económico para poder viajar a Expo Ciencias Nacional. Es un trabajo, un proyecto que realmente vale la pena. Con este podemos ayudar al medio ambiente, en distintos problemas que engloban todo esto, y creo que jóvenes como yo y otros hemos pasado por esto, entonces sí les agradecería mucho si nos pudieran apoyar. Así es, que estamos solicitando
no uno, dos, tres patrocinadores, a empresas de vuelo de avión, a Magni Charter, por ahí yo le mandé un mensajito, ojalá que se puedan unir a esta causa y puedan ser patrocinadores de Reina, Reina, que va a ser una reina si llega a ganar el primer lugar nacional con este proyecto, que tiene muchas aplicaciones. Sí. Y eso va a ayudar mucho al medio ambiente, a nuestro planeta, y la verdad es un proyecto muy interesante que deberían estar apoyando el gobierno del estado, la autoridad municipal, que también ya les mandé mensajitos a varios regidores, a la presidenta municipal, y bueno, a cuantos contactos tengo para que se unan a esta causa que es muy importante y que nos traiga buenos resultados. Aunque no te traigas buenos resultados, ya eres una ganadora, porque seguramente, profesor, va a haber infinidad de proyectos. Es correcto. Ahorita 500 ya, proyectos con los que va a competir. Ahorita Reina. Tenemos el dato de los 500 proyectos, pueden llegar a ser 600, porque hay estados que todavía están mandando su información, pero ya es ganadora. Desde que vieron su proyecto y lo acreditaron para participar en la nacional, ya es ganadora. Claro. Hay una gran posibilidad, ya sabemos cuáles son los proyectos contra los cuales va a competir ella. Sí, ya lo sabemos. ¿Con cuáles más o menos? A ver, por ejemplo, hay un material a base de fibra de coco que se hizo en otro estado, y también para ocupar esos desechos del aprovechamiento del agua de coco y todo eso. También ese desperdicio, ponerlo en un lugar, ¿no? Ocuparlo, darle un uso. Por ejemplo, hay otro que están trabajando con bioplásticos, pero bioplásticos a partir de la cáscara de naranja, o bioplásticos a partir de otros sustratos diferentes a los de ella. Incluso el quitosano pudiera complementar los proyectos de ellos. O sea, por eso yo pienso que tiene una muy alta probabilidad de estar en los primeros lugares, porque no precisamente competiríamos contra ellos, sino reforzaríamos la teoría que ellos están llevando también. Sí, se puede hacer un complemento, pero me decía, tu proyecto representa a la Politécnica. Representa al municipio, representa al estado. Y al estado, pero sin embargo hay otros proyectos también universitarios de la zona sur. De la zona sur, pasaron, de ¿no? la ¿En zona total, centro. ¿Cuántos son? Son 10 proyectos, 10 proyectos que ya confirmaron que van a asistir a la nacional, de 12 que alcanzaron su acreditación. De 12. ¿Y cómo se van los demás? Entonces, ¿no hay recursos para este tipo de apoyo a los universitarios, a los proyectos de investigación? Bueno, los organizadores estatales de aquí de Quintana Roo se coordinan con la nacional, pero no hay ese apoyo económico, y vamos a ver lo del transporte, no. Si nos coordinamos, los 12 que acreditaron, nos estamos corriendo, oye, ¿cómo vas a hacerle? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahorita en la escuela estamos haciendo una rifa de una computadora, ¿no? Estamos haciendo una rifa de una computadora para recaudar fondos. Y ellos nos dicen, no, pues yo hice pusimos una película y cobramos la entrada. O sea, ellos están haciendo cosas, nosotros estamos haciendo cosas para buscar esos recursos. ¿Y requerirían en total, cuál es el presupuesto, así como entre mínimo y máximo, para que puedan ir? En que hemos estado cotizando en las líneas aéreas, en los hoteles allá en Monterrey y todo, y teniendo en cuenta los viáticos que vamos a consumir, pues estamos calculando como entre 20 y 25 mil pesos. Que no es mucho. No es mucho, porque solo somos dos los que vamos a ir a representar. Dos de la Universidad Politécnica. Entonces, 20 a 20 mil pesos no es mucho. Puede un empresario, dos empresarios, los farmacéuticos, los laboratoristas, la ciudadanía en general, los hoteleros, porque es un proyecto para la ciudad. Si gana, es un proyecto para la ciudad que puede ser muy bien aplicable en muchos sectores. Ya dijo, tiene muchas aplicaciones, y es un proyecto que debemos de apoyar, ya que es de Benito Juárez. Ayer estaba toda la crema y nata en el evento del 50, de la presentación del logotipo del
del 50 aniversario de Cancún. Y bueno, que también aquí que vaya representando a Cancún con motivo de que se está apoyando a la educación, a nos la llevamos ciencia. El logo. Se llaman el logo y lo promueven allá en la expociencia. Esto ahora sí que no tiene mucha ciencia. Así es. Que la apoyen y que salgan, reina. Sí. Y pues para recolectar estos recursos que hacen falta, si no, no se va a ir y vamos a perder un importante proyecto, señores. Así es que muevan sus mentes, sus corazones, háblenos. ¿Dónde los podemos localizar, reina? Nos pueden localizar, bueno, mi Facebook es okay. Reina Solís. Ahí me pueden localizar, ahí hay varias publicaciones en donde aparece que estamos pidiendo apoyo económico y en donde estoy vendiendo los boletos para la rifa de una computadora. La rifa de una computadora, ¿cuánto cuesta tu boleto? 50 pesos y el boleto trae dos números. Ahí está, no me diga que 50 pesos no puede, a veces lo gastamos más en ir a comprar unos refrescos y unas sabritas y que no es nada nutritivo. Y aquí vamos a apoyar una casa bien importante. Sin embargo, pues no hay que hacer a un lado que las autoridades también se deben ser responsables de esto, porque va representando al Estado. Entonces deben de poner un granote de arena con Reina y todos los proyectos, porque seguramente los demás participantes están padeciendo las mismas. Están padeciendo las mismas. ¿No? Entonces que el proyecto sea para todo, un poquito para todos. ¿De dónde son los demás proyectos de Quintana Roo? Me decía, Carrillo Puerto. Carrillo Puerto, Chetumal, también hay de la zona rural, hay muchos, son 10 en total. Imagínense, 10 proyectos que participaron a la Nacional de la Expociencia en Monterrey, que son de Quintana Roo y que van a participar entre 500 y 600 proyectos de ciencia. Entonces, la verdad, 10 proyectos y en especial pues que Reina vaya representando a Benito Juárez. Sería muy importante que la presidenta municipal, ¿ya fueron a hablar con ella? Ya fuimos a hablar con ella, nos atendió su asistente, le dejamos una carta y con todas las... Que no se quede ahí con la asistente, que pasen, en verdad sería bien importante la foto, esas son las cuestiones que la autoridad no ve. Reina es una belleza de niña, con esa mente creativa, junto con todos sus compañeros, con su profesor. Y aquí se debe tomar la foto con ella, que diga la autoridad está apoyando a la ciencia, porque, bueno, ayer era despilfarro de risas y abrazos y Cancún. Bueno, también esa es una causa muy importante que se debe estar apoyando y no decir, a ver, espérame tantito, no, déjame a ver, no, es rápido, a ver, ¿cuánto necesitas? No puedo todo, pero te consigo. ¿No, profesor? Y portamos el logo, portamos el logo de 50 años. Y se llevan el logo. Sí. Y Reina también dijo por llevárselo. Sí, por mí, no hay. Y por cierto, ¿les gustó el logo? Sí, está bonito. Bueno, sí. Pero lo llevamos con orgullo, pues, así porque es de Cancún. Así, como que varios allá sí decían, ¿y qué representa el logo? Pero bueno, por ahí tenemos una sorpresita porque entrevisté a los creadores del logo y nos dieron una explicación qué consiste, porque el blanco, porque los números, porque abajo, porque arriba. Y bueno, tiene toda una explicación y yo le decía a uno de los creadores que les faltó decir eso, porque hoy vemos en las redes como se quemaron las pestañas creando el logo, pero tiene un significado. Pero bueno, creo que ahí también les falló un poquito en no explicar el concepto. ¿No? ¿Por qué se creó? ¿Por qué el blanco? Bueno, muchas cosas, pero cuando uno conoce el trasfondo de la creación, y bueno, tú dices, bueno, ya está bien. Sí, ¿no? Sí. Pero se lo lleva en venta. Claro, no hay problema. Lo promocionamos. Sí, porque también allá en Monterrey, sí. Es de Monterrey donde van, ¿no? Sí, sí. Así es. Hay muchos turismo de Monterrey, del norte, que viene a Cancún, entonces les va a dar mucho gusto que se enteren a través de Reina, a través de la Expociencia, que está ahí el logotipo de los 50, del 50 aniversario de Cancún. Profesor. Claro, y nada más me resta comentar que en este tipo de plataformas, Expociencia Nacional 2019, asisten, se congregan varios países, o sea, sí, gran parte de mexicanos estamos ahí, pero invitan a otros países, otros proyectos sobresalientes a participar junto con nosotros. Entonces, no solo va a ser a nivel nacional, sino también internacional, que llevemos el logo del 50 aniversario. Sí, qué emoción, también. ¿No? Sí, bastante emocionada. Oye, pero también te estás preparando emocionalmente, tu mente serena cuando pasas con los jueces. Sí. En otros proyectos, ¿qué te han preguntado de tu proyecto? Me han preguntado de todo, tanto hay jueces biólogos, químicos, es dependiendo de lo que tú lleves, ahí te clasifican. Esta vez me
fueron 6 jueces los que me calificaron, a comparación de años pasados, que solo me califican 1 a 3, y esta vez fueron bastantes filtros. Y ahí en Exposiencias igual son varios jueces, que tanto son como biólogos, químicos, financieros, ven de todo. Me preguntan tanto de costos, cuánto saqué, de dónde lo extraigo, todo, me preguntan de todo. Ya lo llevas listo, ya lo llevas preparado para dar explicación. Y tú nada más, entonces van 2 personas de la Universidad Politécnica de Cancún a participar a Monterrey. 2 personas que requieren 1, 2, 3 o 4 patrocinadores para cubrir los costos de boleto de avión, ida y vuelta, 4 días de hospedaje y alimentación. Es muy importante eso, porque tiene que estar bien alimentada, descansada, para que el día de la presentación gane. Son 4 días. ¿Qué van a hacer esos 4 días? El primer día, ¿cómo se desarrolla? El primer día es montaje. Tú llegas, te registras y montas tu proyecto. Al día siguiente hay varias actividades. Y no solo un día te califican de 1 a 2 o 3 días, dependiendo de los jueces o cómo vayan pasando. Son muchísimos jueces y cada uno te califica diferente. Entonces, pero durante eso hay actividades culturales, artísticas, hay de todo. Es un evento masivo, está muy bonito, es muy bueno para los jóvenes que vayan. Claro, claro, porque se van rozando con otros chicos. Con otros chicos de su misma edad, más pequeños también. Van permeando esas ideas, es lo que comentaba, ellos llevan bioplástico, nosotros llevamos equitosano, podemos hacer fusiones, llegar a acuerdos, se cambian información, contactos. Es muy bello, es muy bonito. Es una plataforma nacional, internacional. También a nosotros los asesores nos dan cursos, también a ellos les dan pláticas. O sea, son 4 días de que vamos a estar de 9 de la mañana hasta 6, 7 de la noche. Inmersos en ciencia, en tecnología. Muy padre. Muy padre. La verdad, por eso vinieron a Cancún Channel a solicitar el apoyo a toda la ciudadanía. Quien pueda, comuníquese con ella o a través de su Facebook, Reina Solís. Solís, nada más, sí, así. Reina Solís. Reina Solís, la localiza, va a ver que está poniendo a la venta boletos para una rifa de una computadora. 50 pesos, 50 pesitos, no le cuesta nada colaborar. Y si pueden más, pues mejor. Necesitan reunir recursos de aquí a ¿cuánto tiempo? Aquí al 20. Al 20, porque al 20. Vemos que ya estar ahí el día 26 de noviembre. El 26 de noviembre ya requieren estar en Monterrey. No han comprado los boletos, no han reservado hospedaje. Entonces tienen que ver todo esto. Entonces abran su corazón, abran su bolsillo, 50 pesitos, ayúdenle a Reina a comprar 1 o 2 boletitos. La verdad que en Cancún Channel hemos apoyado las causas que creemos que son nobles. También hemos apoyado a Darwin, una persona enferma de cáncer. Aquí ya también la apoyamos con la rifa de un cuadro. Y bueno, y hoy vamos a apoyar a Reina para que se vaya a la Exposiencia y seguramente pues va a traer el primer lugar y todo el mundo se va a querer colgar de la medalla de Reina. Así es que una vez, súbanse ahorita que no hay nada, súbanse a la ola, ¿verdad, Reina? Sí, claro que sí. Reina, entre su emoción y sus nervios ya no sabe qué decir, ¿verdad? Sí. Reina, ¿cuántos años tienes? Tengo 20. ¿20? Sí. ¿Y te dedicas a ir a la disco no, o cómo? No, nada. Me la paso desde temprano mis clases normales en la universidad y saliendo de mis clases entro al laboratorio hasta las 6 o 7 de la noche. Voy a mi casa, hago mi tarea, me doy un ratito, estudio y así. ¿Sábados y domingos? Sábados y domingos pues igual me dedico a checar protocolos del proyecto, realizar los escritos, mis tareas. ¿Qué dicen tus amigas? Ay, ya, cerebrito. No, pues ni eso. ¿No te hacen bullying? No, para nada. Tengo el apoyo de mis compañeros y como siempre ando bien distraída y con mis cosas, pues tampoco. ¿Y tu mamá qué dice? Mi mamá pues me apoya muchísimo, tanto con mi papá, 2 de mi familia me apoyan, toda mi familia. Seguramente la familia va a romper su cochinito para apoyarse con algo, ¿no? Esperamos que sí, estamos checando. No, o sea, ciudadanos, otra vez el exhorto, o sea, ¿verdad, Reina? Hay que insistir, profesor. Así es. No, y yo, ¿qué más? Ya que las autoridades
no quieren no aportar quieren. Yo les tocan la puerta. ¿Qué más puedo decir de Reina? Yo he trabajado con ella, he asesorado una infinidad de proyectos con ella. Ha participado en muchas plataformas científicas, ha dado buenos resultados, terceros lugares, segundos lugares, primeros lugares, certificaciones nacionales en Expociencias, en colegios de bachilleres, en FENACI. Está haciendo tablas esta señorita. A los jóvenes también los invito a que se dediquen a la ciencia, les va a traer mucha satisfacción. Mucha satisfacción, así es, y por eso es hoy que deben de, pues, abrir su corazón y también su bolsillo. Los que pueden donar desde 5 o 10 pesos, sí. De poquito en poquito se va haciendo el cochinito. Lo que queremos es para que se vayan. Pues Reina, ahí está la invitación, ahí está tu cara de felicidad, ya hiciste la petición directamente y ojalá que tengamos pues llamados, sí. Y que digan que efectivamente quieren apoyar. Aquí los vamos a anunciar. Ya les mandamos mensajitos a los regidores también, a la regidora de Educación, a la regidora Paola Moreno, que ella también ha estado por acá, y ojalá que diga también sí apoyo con esto. Hay que buscar los patrocinadores de los vuelos de avión, de hospedaje y alimentación, para que estén bien alimentados ahí, sí. De unas largas jornadas que van a estar en la Expociencia en Monterrey, los días 26 al 29 de noviembre de este año. Así que, señores, ahí está la invitación. Hagan su corazoncito sensible para que Reina y este proyecto seguramente se va a traer el primer lugar a Quintana Roo con ese proyecto. De lo que me gusta es que vamos a acabar con las cucarachas para un buen proyecto, para una buena causa, para Reina, y que haga mucho plástico biodegradable, que es lo que necesita nuestro planeta. ¿Algo más, Reina, que quieras? No, muchísimas gracias por todo y esperemos que nos apoyen, también a los jóvenes, que vean que todo tiene un producto muy bonito, igual que participen, y muchísimas gracias. Así es, amigos, profesor. Pues sería todo, darle las gracias a usted, al canal, y pues jóvenes, maestros, autoridades estatales, municipales. Aquí está un ejemplo que sí se puede con la ciencia y la tecnología, y necesitamos su apoyo. Así necesitamos su apoyo. Nada más deje comentarles algo, que fuimos a la Expo Ciencia e Innovación en la Universidad Tecnológica de Cancún, también otra de tus compañeras. Sí, es correcto. Ganó el primer lugar. Es correcto. ¿No? ¿Cómo se llama? Eunice. Eunice, con el proyecto del sargazo y la utilización como antibiótico para infecciones provocadas en los hospitales. Así que imagínense, otra alumna más se ganó el primer lugar de la Feria Estatal de Ciencias de la Universidad Politécnica de Cancún. Y hoy otra alumna más del Politécnico gana el pase para la Expo a nivel nacional. Entonces, ahí está, que si hay alumnas en Quintana Roo, en Benito Juárez en especial, porque son de aquí, qué bueno que hay que apoyarlas para que sigan adelante y cumplan sus sueños, sean unas grandes investigadoras a favor de Benito Juárez, a favor del Estado y, por supuesto, de nuestro lindo México. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra mesa de ciencia y tecnología. Apoyar a Reina, hay que hablar por teléfono. 50 pesos el boleto de una rifa de una computadora. Y si puede apoyar más, pues adelante. Se lo vamos a agradecer mucho para que prepare sus maletas y se vaya a la Expo Ciencia. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en nuestra mesa de cultura. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Muchas gracias.